Bueno, justamente ayer, bueno, tuvimos reunión en el Consejo Superior de lo que es UADER, junto con el rector y con los cuatro decanos de las cuatro facultades, donde se empezaron, bueno, a proyectar, bueno, fue la primera reunión de Consejo Superior, donde empezamos a ver todos los expedientes que habían quedado del año pasado, bueno, cuestiones de cursos, de posgrado, de capacitación, y bueno, el tema las becas UADER, bueno, que se aprobó justamente ayer en plenario también. Así que bueno, estamos trabajando bien, bueno, yo opté por dos comisiones. Una comisión es la de económica financiera, donde bueno, me eligieron ayer justamente el secretario, y la otra de asuntos estudiantiles, donde bueno, mis padres me eligieron de presidente de esa comisión. Así que bueno, el trabajo es intenso, hay mucho trabajo para hacer, y bueno, creo que también es un trabajo bueno que nos debemos a los chicos de acá, bueno, y sobre todo para representar la sede de Crespo. Que este año nuevamente, gracias a Dios, bueno, vuelve a tener una buena cantidad de chicos que vuelven a elegir UADER de la parte de Crespo, que rescatamos, que siempre mucha gente de Crespo, pero mucha gente de las zonas aledañas también. Y lo importante, bueno, que este año se abre una nueva carrera, que es gerenciamiento en cuestiones gastronómicas, así que una nueva oportunidad y una buena posibilidad para toda aquella gente que, bueno, está enfocada a la parte culinaria y a la parte de gastronomía de la ciudad de Crespo. Recordanos todas las carreras que tienen en Crespo. Bueno, hoy en Crespo tenemos, bueno, licenciatura en Administración de Empresa, bueno, que es la que tiene su tecnicatura, licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, que bueno, que justamente en esta, hace dos semanas atrás vino la decana y bueno, tuvimos una pequeña charla como para tratar de ser el título intermedio de esta carrera y lograr la tecnicatura, porque vemos que hay muy pocas personas que se pueden recibir de licenciado. La carrera en sí son cuatro años, pero el presentar tesis a veces hace mucho más engorroso y bueno, y hace como que los alumnos quieran dejar antes, o que les cueste, o el esfuerzo de poder llegar a su tesis. Sabemos que hoy en día a nivel facultades generales, el gran tema pendiente de todas facultades es justamente las tesis. A veces son muy complejas y bastante largas como para poder realmente hacerla y, bueno, y poder tener tu título. Hoy en día cada título de grado requiere una tesis, así que bueno, es un esfuerzo nuevamente doble. Bien, me decías esas carreras y alguna otra más. Esas dos carreras y la de gerenciamiento en recursos gastronómicos que te estaba informando anteriormente. Esas son hoy en día las ofertas que tenemos. La idea que estamos tratando de plasmar desde acá de la sede, bueno, es tratar, bueno, de ir fomentando, de ir trayendo más carreras, así que bueno, pero es cuestión de un trabajo. Es un trabajo largo, no es algo tan sencillo, así que bueno, pero siempre estamos tratando de pedir, bueno, tratar de poder pedir algún profesorado, tratar de pedir algún, y sobre todo más cursos de capacitación, que bueno, justo ayer también estuvimos hablando con el rector, para tratar de generar más capacitación también acá en Crespo. Bueno, ¿funcionarán en el edificio de la Escuela 105? Exactamente, sí, continúa como todas las veces. Bueno, quien no se inscribió todavía se puede inscribir. Tenemos amplio horario de las oficinas, que están desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Así que bueno, es amplio la apertura de horario como para poder ir a inscribirse, asesorarse, ir viendo. Si bien hay un curso introductorio, pero bueno, lo que se dispuso, bueno, es ampliar el tiempo de las inscripciones y bueno, y poder ver después, bueno, cómo vamos reforzando el tema del curso introductorio. El curso introductorio no es excluyente, entonces siempre hay una alternativa. Al ser una facultad pública, tratamos de que la mayoría de las personas pueda acercarse y capacitarse. Bien, ¿empiezan igual que el resto? Siempre las universidades arrancan dos semanas más tarde. Estamos arrancando, creo que el lunes 16, por ahí estamos. Es la tercera semana, el tercer lunes de marzo está arrancando lo que sería UADER a nivel general, y bueno, y Crespo también, por supuesto.